Syndrome. Yo lo he visto en Cannes cada año y es un síndrome eterno, ¿no? Es esperar a Godot. Es esperar la salvación digital. Esta salvación digital nos la vendieron, nos la venden cada año. Silicon Valley comenzó con 3D, nada. El Apple Watch, nada. Y ahora tenemos Virtual Reality, nada. O sea, olvidaros. ¿Qué pasa? Existe esta dinámica donde Silicon Valley tiene una plataforma, tiene una dinámica y nosotros estamos ahí esperando, a ver, este. Y ponemos todo el dinero nuestro y nuestros clientes en esta gran plataforma del futuro, que de alguna manera va a cambiarlo todo, ¿no? Y la verdad es que nunca vas a encontrar todas las respuestas en un lugar, en una plataforma, en una tecnología. Lo que realmente hay que cambiar es la cultura de innovación en nuestras empresas, en nuestras agencias. Esta es la clave. Nosotros sabemos muchísimo de cambiar culturas, porque innovación no ocurre abajo, ocurre arriba, pero realmente comienza abajo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Hay mucha gente que se pone a crear un Innovation Lab, un departamento de innovación, y esto es lo que yo veo muchas veces cuando viajo por el mundo, ¿no? Me invitan y tal, y dicen, no, pero mira, Juan, mira, es que somos súper cool, somos súper hipster, tenemos un tobogán que va del piso 2 al... Es que mira qué cultura de innovación hay aquí, señores. Ya sabemos la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque la innovación, la cultura no ha cambiado de verdad, ¿no? Innovación no ocurre en un vacío, tiene que estar planificada, sostenida y financiada. ¿Dónde hemos hecho este cambio? Hemos hecho nosotros este cambio en La Nación, en Costa Rica. Empezamos con esto, con un dibujo y con un garaje. Y mira, cambiamos todo a esto. Esta es la reacción multimedia más moderna, haciendo narrativas digitales brutales en Centroamérica, con 450 periodistas, 7 marcas y, bueno, esto es una turbina informativa, le llamamos nosotros, ¿no? Esto lo hicimos en la República Checa hace un par de años. Comenzamos con este edificio donde se fabricaban locomotoras. Lo cambiamos absolutamente todo con Bofill en Barcelona. Lo contratamos como arquitecto, hicimos una transformación profunda y creamos la turbina informativa más grande en centro de Europa, ¿no? Que es esta. Aquí tenemos 6 marcas unidas creando contenidos digitales. Lo hemos hecho en Francia con Le Monde hace poco. Comenzamos con esto, un concepto de islas, todo el mundo está separado, los hemos unido, hemos creado una gran redacción que va a abrir sus puertas y lo vais a ver en los medios el mes que viene, ¿no? Lo hemos hecho en la India, con el Mediaplex. Comenzamos con nada, con un parqueo, un parking, y hemos acabado con esta, la redacción multimedia más potente. Aquí están trabajando todas estas marcas con este concepto, vendiendo audiencias, vendiendo tiempo con audiencias y creando una relación totalmente diferente con los anunciantes, ¿no? Y lo hemos hecho también ahora mismo en La Stampa, con El Secolo. Empezamos con esto, imaginaros el papel, y acabamos con esta redacción maravillosa e interesantísimo, cómo ha cambiado la dinámica de un negocio puramente de papel a un negocio digital. En Sudáfrica también comenzamos con esto y hemos acabado con esto. Esto se abre el mes que viene en Johannesburgo, ¿no? Una reflexión para finalizar. Lo fundamental no ha cambiado. Esto es una foto de verdad de Bernstein y Woodward, los periodistas del Watergate. Y lo mismo, esto en los años 70, pero obviamente hace poco, todos habéis visto la película Spotlight, ¿no? Este es el fotograma de la película, pero esto es verdad, ¿no? O sea, el periodismo es esencial para la democracia y es un lugar increíble para las marcas, para asociarse con ellos, ¿no? La credibilidad, el prestigio, la potencia, la fuerza de estas marcas es impresionante, ¿no? El cambio es lo que nosotros hacemos en innovación. El buen periodismo es buen negocio, pero al final la gente sigue a la gente, ¿no? La gente sigue a la gente. Vosotros, entiendo, sois los líderes de estas agencias, sois los líderes de conseguir una buena comunicación para vuestras marcas. Al final del día estos cambios ocurren porque la gente sigue a la gente, ¿no? Y este gran personaje histórico dijo, I have a dream. Y vosotros tenéis que tener un sueño.
Él no dijo, tengo un plan a 5 años. Y sí, es divertido, pero es muy serio el tema. Porque veo la publicidad en el mundo, os veo a muchos de vosotros ahí, con el síndrome de Godot, esperando a ver qué viene, no sé qué, no, y comprando todo lo que os vende Silicon Valley y todas estas cosas que os venden gente que os quieren vender, quieren vuestras audiencias, quieren vuestros contenidos, y hay poco criterio y hay poca reflexión de realmente cómo somos los seres humanos, cómo consumimos los contenidos y lo que importa en la vida, ¿no? Entonces tenéis que tener un sueño vosotros, un sueño que ayude que estos medios funcionen, ¿no?